Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Sé que me he estado demorando. Sé que me he estado demorando subir videos. Es que amigos, de verdad he estado un poco desanimada, ya que yo les había comentado que quería viajar a Estambul y pues mi esposo no me ha permitido ir. Amigos, ese emoji es para los que me preguntan, Karina, ¿dónde está tu esposo? ¿Por qué no salen los videos? Pues ahí lo dice, amigos. Ahí está su cara. Hasta yo me río, ay Dios mío. No porque no le dé la gana o porque quiere que yo esté encerrada. Simplemente, amigos, que ahorita en Turquía el virus está aumentando. Y pues el miedo de que yo me contagie. Ya que Estambul es una de las ciudades, de las 14 ciudades, que está mucho más con el virus. Así que por ese motivo no puedo viajar. Dios mediante quincena o fin de mes de septiembre, pues logré viajar a Estambul y mostrarle lo hermoso que es Estambul. Yo Estambul, de verdad que puedo transitar, ir por todos lados, a pesar que no conozco bien, pero sé que no me voy a perder. En cambio, en Bursa, no me siento así, pero en Estambul, uf, camino por todos lados. Y bueno amigos, así como está el tema de hoy, así como está el título, que no es amarillista, pues les quiero comentar de que pues ya les había contado a ustedes la historia de cómo conocí al turco. Aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes otra vez lo vean. Loco. Pero no les había comentado de que yo conviví con el turco antes de casarnos. Y sí amigos, yo conviví con el turco más o menos unos 3 meses. Porque la primera vez que vine a Turquía me vine solamente por 3 o 4 días, si no me equivoco. Y ya en mi segundo viaje, porque yo hice 3 viajes para ya establecerme aquí en Turquía, hice 3 viajes, pero en mi segundo viaje conviví con él más o menos unos 3 meses. Alquilamos, o él alquiló un mini departamento. Y pues aquí en Turquía, amigos, convivir con tu novio está totalmente prohibido, no lo ven bien, ya que ustedes saben que por ser un país musulmán, pues la convivencia, si no te casas, está mal aquí. Así que es por eso que muchas chicas que a veces vienen a conocer a sus novios turcos y pues quieren vivir juntos o pasar pues el tiempo que ellos vienen a conocer y no sé, alquilarse un mini departamento, no pueden, porque amigos, aquí con lo te quieres alquilar un departamento, te piden si estás casada. Eso es lo primero que te piden, la credencial, si ustedes pues son casados. Si no, no te pueden alquilar, aunque amigos, hay algunos que si tú les das un poquito más de billete, pues sí te aceptan, ¿no? Pero aquí no se ve bien de que tú convivas con tu pareja, con tu novio, con tu enamorado, con tu machucante, con tu vacilón, con tu agarre, con tu choquifuga, no puedes convivir. Por favor, no quiero que se ofendan, simplemente es la manera en cómo les puedo explicar de que aquí está prohibido la convivencia. Es más, si ya estás a punto de casarte, o sea, me refiero a 3 meses, pues tampoco puedes tener intimidad con tu futuro esposo hasta el matrimonio. Aunque amigos, para ser bien honesta, pues se ve casos de que, o sea, eso ya no existe. Pero hay casos cuando las familias son muy religiosas, pues sí, hacen que el novio y la novia vivan separados hasta el matrimonio. Sé que me van a decir, Karin, ¿qué te dijo tu suegra cuando se enteró que habías convivido? ¿Se molestó? ¿Dijo que eso estaba prohibido? Amigos, mi suegra hoy en día no sabe de que yo conviví con el turco 3 meses. Ella solamente piensa de que, bueno, nos conocimos por internet, que es la verdad, y que pues yo vine para estar con él y para casarnos y todo, pero ella hasta ahora no sabe que nosotros pues tuvimos una convivencia de 3 meses. En esos 3 meses también era para conocer tanto a mi suegra, tanto a la familia de él, ¿no? Y así, tanto a familias y amigos, pero ella jamás supo de que nosotros estábamos conviviendo.
Ella solamente sabía que yo estaba hospedada en un hotel, mas no sabía que estaba en un mini departamento con el turco, ya que el turco, amigos, no vivía tampoco con mi suegra, él vivía en otro departamento. Pero bueno, mi suegra era la mujer que tampoco estaba pendiente de su hijo y iba cada rato a verlo, ¿no? Entonces, como que eso se nos facilitó a nosotros. Tampoco es que mi esposo haya cometido un pecado mortal por ser musulmán. Pero bueno, como les dije, hay turcos que tienen otro tipo de mentalidad mucho más abierta, como hay turcos que tienen una mentalidad mucho más cerrada. Así que él no lo vio nada de malo convivir. Más que todo conocernos, ¿no? Porque es muy diferente estar de enamoraditos o de estar chateando mediante un celular a convivir. La diferencia es total. Así que yo creo que también nos sirvió, que sí, fueron poquitos meses, pero bueno, valió la pena hacerlo. Y así conocí pues tanto a la familia, amigos y también a él. Espero, amigos, que no se hayan molestado cuando les dije con su machucante, con su agarre, con su vacilón o con su más que amigos. Amigos, así hablamos los peruanos en una versión de joda, de molestar. No es que siempre lo hablamos o algo serio. Así que, por favor, no se ofendan y tampoco mis amigos peruanos no me digan ¡ay, cómo puedes hablar así! Así hablamos los peruanos, somos muy educados. Llegó el momento de la cocina, amigos. Ya dirá, ustedes dirán, ay, Karen, qué aburrida, ya sé cocinar. Pues tengo que cocinar, amigos. Hoy voy a hacer un poco de pasilla. Así se llama estos de aquí. Que se parecen, bueno, son frijolitos adentro, pero que mayormente aquí lo hacen de esta manera. Súper práctico, solo que hay que cortarlos simplemente. Y aderezarlo. Y también voy a sancochar un misir. Aquí, así son los choclos, como lo conocemos en Perú. Súper chiquitos, miren. Pero son dulces, son semidulces. Así que voy a sancochar dos, porque uno para mí, uno para mi esposo. Y un poquito de facilidad, porque ayer, amigos, me quedó unas alitas que había hecho, fritas. Bueno, eso nada más vamos a comer. Así que bueno, empecemos a la cocina. Para no aburrir con lo mismo, amigos, esto de aquí se corta las puntas, ambas, y luego se parte la mitad, como ven aquí, yo lo parto en dos, para que se pueda sancochar un poquito bien, porque sí, es un poquito duro. Es más o menos como la vainita en Perú, pero esto es totalmente distinto, ¿no? Porque tiene, como les dije, miren, frijolitos que todavía aún no madura. Y esto se consume mucho aquí. El aderezo es lo de siempre. Cebolla, ajo, salsa Bieber, pimienta, comino, sal al gusto. Y nada más. Esto no se utiliza ni pollo ni carne. Simplemente aderezo. Se acompaña con arroz. En este caso yo lo voy a acompañar con este choclo, misir, como se llama aquí. Y nada más. Me olvidé de contarles, amigos, que yo esto me lo había comprado hace como un mes, no me equivoco. Está bueno aún. Era como la mayum, que es como unas tortillas que tienen carne molida. O sea, ya preparada simplemente para darle su calentadita y ya está. Y pues a mi esposo no le gustaba, pero digo, mejor ahora lo frío y ya se lo come, porque después, amigos, se malogra esto. Y lo bueno, como digo, ya viene preparado, simplemente como está aquí, mire. En sartén son 5 minutos, así que lo estoy preparando. Aquí les quería mostrar cómo va quedando esta pasilla, miren. Lo aderecé y le eché un poquito de rocoto, ustedes saben que a mí me gusta el picante. Y listo, se le baja al fuego mínimo y ya está, amigos.